2017, el entonces presidente de la República, Danilo Medina, anunció el Plan Dominicana Limpia. Con ese proyecto se buscaba ofrecer una solución integral a los problemas generados por los residuos sólidos en el país. El programa de investigación desclasificado de nuestra compañera Adis Burgos nos dice qué ha pasado con ese ambicioso proyecto. Vean. Con el Plan Dominicana Limpia acabaremos con los botaderos de basura para pasar a tener vertederos controlados y rellenos sanitarios. El nombre de Dominicana Limpia era cada vez más mercadeado en las lides del gobierno. Los alcaldes asumieron el proyecto optimistas, pese a que el alcance del programa en muchas zonas estaba enfocado en orientación social y talleres, no avances logísticos. Virún, en Punta Cana, primer polo turístico declarado de urgencia por Dominicana Limpia, quedó en un limbo. Pero no fue el único. Igual suerte tocó a la Novia del Atlántico, donde el gobierno anunció la inversión de 550 millones en agosto del 2018. En julio del 2019, un escándalo sacudió al descubrirse que el entonces alcalde Walter Musa sacó provecho personal al negociar con un amigo la compra de un terreno para un nuevo vertedero. Musa compró por 52 millones un terreno que estudios técnicos decían era no viable. Lo hizo sin vista pública, sin deslinde ni consulta ciudadana y sin estudio de impacto ambiental. El vertedero actual, para que tenga la ubicación más clara, del lado atrás pudieran estar conectando en lo que sería ya el relleno sanitario o el destino final de las pacas, que es la basura orgánica que mayormente se estaría depositando. La inversión total de todo es de 250 millones de pesos. Decisión le costó el cargo y también le costó al municipio el caro precio del estancamiento de su solución al problema de la basura. En un complicado conflicto de poder, las alcaldías reclaman independencia, pero no pueden evadir su necesidad del gobierno central por falta de presupuesto. Su próximo gran salto sería conseguir que se haga el reglamento de la Ley de Desechos Sólidos, con la que pasarían a ser los manejadores de las inversiones en vertederos y generar así recursos. Pero por el momento es solo una nueva promesa política.